Hola, frikis del internet, coged una muda limpia y un bote de cristasol porque hoy viajamos a 1996, año en el que LK Avalon publicó Wispa, que viene a ser Isla en polaco. Una aventura gráfica que, bueno, que en lugar de ser click and point se maneja como el Awakening, juego que trajimos al canal hace un mes o 2 meses, y cuyo enlace voy a dejar por aquí en caso de que no lo hayáis visto. Y voy a ir cargando el juego porque tarda un ratito en cargar. Bueno, en cuanto al argumento, pues nada, sin comerlo ni beberlo, nuestro protagonista ha aparecido en una misteriosa isla de la que intenta escapar, pero ya nada más empezar nos vamos a topar con un guardia que nos va a avisar de que si intentamos atravesar más allá de cierto punto seremos cruelmente asesinados. Así que nuestro objetivo, por tanto, es regresar a casa sanos y salvos. Y hablando de sanos y salvos, bueno, importante, quería dedicar esta partida a Sergio AT, que bueno, que comentó el otro día en el vídeo del Night and Grail que ha estado ingresado por el maldito COVID-19. Y nada, bueno, se ve que el tostón de vídeos este que hacemos, pues le ha hecho, si no más amena la distancia, pues sí conciliar mejor el sueño. Así que bueno, por suerte me ha comentado que tanto él como los suyos están bien, así que me alegro muchísimo que te haya quedado en un incordioso susto, porque nada, cuando me lo comentó, pues me quedé así un poco compungido, ¿no? Hasta que me dijo que no, que ya estaba todo correcto. Y nada, así que bueno, a los demás, por favor, os pido, ¿vale? Que os cuidéis y si no lo hacéis por vosotros, pues hacedlo por los demás, ¿vale? Porque bueno, se está poniendo la cosa otra vez chunga y el tema de las vacunas, pues se ve que se lo están tomando con una tranquilidad insultante. Bueno, en cuanto a los controles, pues nada, igual que en el Awakening, tenemos direcciones para movernos por a lo largo del mapa, botón de disparo para interactuar con uno de los objetos que estén en el mapa y la barra espaciadora para interactuar con nuestro inventario, por el cual también nos desplazaremos con las teclas de direcciones y lo usaremos con el botón de disparo. Y en cuanto a los créditos, pues va a ser fácil porque es programado por Piotr Kuciapski, gráficos de Piotr Krutavsky, música de Piotr Krutavsky y, como ya he dicho, publicado por LK Avalon, que son las siglas, LK son las siglas de Laboratorium Computarove, en 1996. Vamos a darle aquí al run. En fin, que este tío lo ha hecho totoito. Y bueno, es un juego muy facilito, ¿vale? No tiene posibilidad de que te quedes atrapado. Los objetos solo se pueden utilizar en el sitio correcto. Así que básicamente es ir probando, ¿vale? A lo bruto, que es como me he sacado yo el walkthrough. Y ya pues me he hecho yo una rutita. La ruta, pues. Pues más o menos para ir dando menos pasos, ¿vale? Aunque tampoco ya veréis que es un mapa bastante, bastante cortito. Y por cierto, eso que me he hecho un mapita yo también, pues para aclararme un poco. Vamos a ver qué pase esta intro. Fijaos qué guapo, ¿no? Esto es del crack. Pero qué guay está el esto, ¿no? La animación esta. Bien, vamos a pasarlo del Fantastic Four. Este no es el protagonista ahora. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque tarda bastante en cargar, pero luego ya no tiene carga entre. Porque veréis que, bueno, se llama isla, pero realmente van a salir dos islas, ¿vale? Vais a ver que vamos a pasar a una segunda isla en un momento determinado. Un elfo nos va a ayudar pasando a otra isla. Y bueno, la música, pues como estáis escuchando, es bastante, bastante chula. Voy a subir un pelín para que lo oigáis. LK Avalon Presents. Wispa. Voy bajando. Bueno, aquí vemos el autor. Piotr Kuciapski. No sé si se pronuncia así, la verdad. Copyright LK Avalon. Y ya está, ¿vale? Esta es la intro. El final es todavía más escueto. Muy bien, dice que sí queremos ver la secuencia final ahora. Vamos a decirle que no, ya la veremos. Y vamos a empezar un nuevo juego. Llevamos 4 minutos y 36 segundos, así que nada, le voy a dar ya. Vale, aquí empezamos, ¿vale? Vamos a coger esto del primero, que es una concha, la concha de la lora, si la podemos examinar y dice nothing, casi todo cuando lo examinas dice nothing, ¿vale? Así que vamos a coger esto y vamos a ir a coger una fruta. Vale, antes si queréis, mira, vamos a hablar con el guardia. Y le vamos a. Y dice, no puedes pasar más lejos de este punto o te mataré. ¿Vale? O sea, pues no, nos giramos. Y vamos a ir a por la frutita. Espérate que me he pasado. Por aquí no era. Era por aquí. Miedo yo de Flippy. Aquí está la fruta. Ya veis que cuando nos ponemos cerca de estos puntitos, ¿no? Que nos indican que hay algo, pues lo podemos coger. Y luego hay cosas, ¿vale?
que ya iremos viendo, que no están indicadas con un puntito, como por ejemplo un joyo. Muy bien, ya tenemos la fruta, espérate que me he ido de flipado. Vamos a ir a coger el vaso, eso es aquí. Ahí, vamos a coger el vaso. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir a una especie de piscina, pero que no tiene agua. Tiene un líquido corrosivo, debe ser un ácido o algo así. Vamos por aquí. Y aquí arriba, ¿vale? Si subimos, ahí es donde vamos a encontrar al elfo. Mira, si subimos a mirar, dice, esto no es agua, ¿vale? Ahí salimos. Y vamos a utilizar el vaso. Ahí, usamos el vaso y dice que ya está lleno. Vale, y de aquí nos vamos a ir a por la moneda de oro. Está un poquito más para acá. Aquí entraremos luego, ¿vale? Necesitamos una llave primero. Vamos para allá. Aquí hay un viejo, ¿vale? A la que vamos a dar una flor. Una flor que no podemos coger todavía porque para coger la flor necesitamos la pala porque tiene unas raíces bastante grandes. Ahí, cogemos la caña de pescar. Vale, y ahora vamos a ir a sobornar al guardia, ¿vale? Ahora que tenemos la moneda, ya podemos sobornarlo. Y vamos a utilizar la caña de pescar para sacar un metal de un joyo. Y... vamos para allá. Y con ese metal, ¿vale? De otro joyo, vamos a sacar una movida, ¿no? No me acuerdo ahora mismo lo que era. Vamos para allá. Vamos a darle... bueno, exit, vamos a decir, vamos a usar el gold del coin, el nota se va a comprar una birra, ahora veréis. Dice, una moneda de oro, me voy a pillar una birra. Muy bien, se pilla la cervecita y vamos a ir al joyo. Que está en el... por aquí. Parece que estaba aquí. Ahí está, hall. O sea, miramos, dice, parece profundo y parece... Look at the bottom now. Mira el fondo ahora. En fin, vamos a utilizar la caña de pescar, la fishing rod. Dice que utilizando la caña de pescar has conseguido un trozo de metal, ¿vale? Realmente eso es un imán. Vale, vamos a coger la llave que la tenemos aquí. Con esa llave abriremos la puerta de lo que hay ahí arriba. Pero antes vamos a bajar aquí, que hay otra casa. Y... porque vamos a tener que venir tres veces, ¿vale? Digamos que tenemos que disolver una especie de cerrojo que tiene la puerta, ¿vale? Si la examinamos. Dice que está bloqueada con un gran ignot. Así que vamos a utilizar el vasito de agua. Vasito de agua ahí. Y dice que bueno, que con una cantidad de ácido hemos conseguido disolver el lingote este, pero solo parcialmente. Vamos a tener que volver más veces. Vamos a ir otra vez a la piscina a volver a llenar el vasito. Y luego ya seguimos haciendo cositas. Ahí por aquí, la piscina. Tan, tan, tan. La musiquilla está muy guay. Mola también que la pantalla no sea con scroll. La piscina creo que estaba aquí. No, aquí estaba el vaso. Eso es. La piscina está para acá. Vamos para allá. Vamos a volver a llenarla. Uy, equivoco siempre. Siempre me equivoco de botón. Muy bien. Y ahora vamos a abrir la puerta, esa que os dije antes. Ah, espera, me falta el joyo, el otro. ¿Dónde estaba? Me parece que era por aquí. Tiene que haber pasado antes. Por aquí. Aquí hay otro hoyo. Y vamos a utilizar exit. El metal. El imán. Ahí está, dice que utilizando el metal hemos conseguido una llave pequeña. Ahí lo tenemos ya. Vamos a volver. Se lo podía haber cogido luego realmente, pero bueno. A veces estoy dando más vueltas de las que yo pensaba. Muy bien, aquí esta puerta la vamos a abrir. Ahí va. Con la llave. Muy bien. Y aquí vamos a coger la pala.
Estupendo. Cogemos la pala. Vamos a pasar del viejo, ¿vale? Porque el viejo, lo que... Ahora veréis, ¿vale? Pero el viejo no nos hace ni caso. Y está leyendo un libro de plantas. Y entonces le vamos a dar esta planta. Entonces, bueno, mira, si yo le quito esto y le doy aquí a examinar, dice que la planta tiene unas grandes raíces y por tanto no las podemos sacar. Así que para eso utilizamos la pala. Y así tenemos la planta. Bastante sencillo los puzzles de adivinar, ¿vale? Otros ya cuestan un poquito más, sobre todo ahora lo veréis en la segunda parte. Bien, vamos a este hombre viejo, le hablamos y dice que el hombre viejo pasa de nosotros, ni siquiera nos mira y que está leyendo un libro sobre vegetales y cosas de esas. Así que le vamos a dar la flor. O sea, la planta. Y, oh, dice en agradecimiento, ¿vale? Dice que yo he aparecido en este mundo de manera más o menos espontánea, por error, y que no nos puede ayudar, pero sabe de alguien, de un elfo que vive aquí. Que nunca lo ha visto, pero que ha oído que le encanta el sonido de las cornetas. Muy raro porque no vamos a encontrar ninguna corneta en el juego. Eso es todo lo que él sabe. Coge esta llave que la necesitarás más adelante. Perfecto. Entonces vamos a volver ahora otra vez a la casa esta. Le vamos a volver a echar agua. Y luego le volveremos a echar agua otra vez más. ¿Vale? Para que ya se rompa del todo. Y con la llave que nos ha dado el hombre, ¿vale? Vamos a poder abrir la puerta. Y con la llave pequeñita vamos a abrir una cosa que hay en una especie de armario, ¿vale? Que hay en la casa. Y ahí vamos a coger una especie de grial, aunque aquí la palabra que utilizaba no me acuerdo cuál era, ¿vale? Pero no tiene traducción, ¿vale? O sea, no, lo puse en el traductor de Google y dice que no es nada. Exit. Equivocado. Vamos a usar otra vez el vaso. Ahí está, dice que con la cantidad de ácido ha vuelto a disolver parcialmente el ingot. Tenía que buscar lo que es ingot. Era lingote o yo qué sé. No sé lo que es. Es que soy de la Loxe, muchachos. Es que soy de la Loxe. Bien, por aquí. El otro día me pasó una cosa curiosa, ¿vale? Me he puesto ya el Vice 3.5. He hecho yo el build para mi bistro, para Funtu. Esto era por aquí y por aquí. Bueno, total, que si... No sé si es, no sé qué pasó, ¿vale? Pero puse como el auto start, que tiene el rap mode, y se quedó ya todo el rato yendo rápido. Vamos a utilizar otra vez el vaso. Ahí está, llenamos el vaso. Y ahora, luego volveremos aquí, ahí arriba, que es donde aparece el elfo, ¿vale? Hay un árbol sagrado que pone. Y lo que vamos a hacer es usar la concha con el árbol. Imagino que eso emitirá un sonido que será parecido al de las cornetas, ese que dice que le gusta. Y el elfo va a pasar de nosotros, pero en el momento en el que le demos la pieza esa, la especie de vasito o de grial, o no sé muy bien qué es eso. Ya sé. Era otra lo que no tenía traducción. Eso es el grifo. Dice que es un grifo dorado, pero ya veréis esto qué forma de grifo no tiene. Vale, otra vez, siempre me equivoco de botón. Vamos a utilizar el vaso. Está, ya lo hemos abierto, ¿vale? Y ahora, vamos a utilizar la llave, pero esta de aquí, la última. La llave entra perfectamente. Y aquí tenemos el locker, ahí está. Y vamos a abrirlo. Para eso utilizaremos la llave pequeña. Esto que haría allí en un joyo. Y dice que, bueno, que hemos abierto la puerta y que hemos encontrado el Golden Faucet, el grifo dorado. Muy bien, y ya. Vamos a ir a ver al señor este, al elfo. Porque dicen que mi padre es un elfo. Sí lo es, sí lo es. Es un elfo. Por aquí no. Es un elfo. Como Elfo Omega, ¿no? Ha sacado un nuevo disco, Elfo Omega. Mira, voy a dejar el enlace por aquí. Ya, este es más extraño, así psicodélico. Cada vez ya es más hardcore. A ver, la piscina era por aquí. Por aquí. Y por aquí. Es curioso ahora. Bueno, vamos a utilizar esto. Porque cuando pasemos a la otra isla, todo lo que tenemos en el inventario se va a perder. ¿Vale? Como lágrimas en la lluvia. Bien, utilizamos. Y dice que... Ah, vale, muy bien. Dice que la concha hace un sonido similar a una corneta y el elfo aparece. Muy bien. Vale, por eso era. Y aquí el elfo, ¿vale? Si intentamos hablar con él... Dice, esa persona no se parece a ti.
Pues muy bien, no entiendo lo que quiere decir. Le vamos a dar el grifo dorado. Y nos dice, gracias, conozco tu historia. Ahora sí, ¿no? Ahora sí que le interesa. Te ayudaré, escúchame atentamente. La otra isla hay una puerta que lleva a tu mundo. No puede ser abierta, puede ser abierta con el poder de tres cristales poco comunes. Yo no tengo el poder para ayudarte allí, pero te voy a mandar a la otra isla ahora mismo. Busca buena suerte allí, colega. Muy bien, y ya pasa, veis que no tiene prácticamente carga. Y vale, vamos a ir a recoger cosas por aquí. Aquí había una piedra que vamos a coger luego. Vamos a coger aquí, a ver, piedra aquí. Vamos a coger tres piedras, que es una más de la que nos hace falta para machacárnosla. Muy bien, aquí tenemos la cuchara. Vamos a fumar un poco de bazuco. Aquí otra piedra. Listo. Y vamos a ir para abajo. Vamos a ir a seguir cogiendo cositas. Aquí vamos a coger otra flor, ¿vale? Que esa vamos a dar a una señorita que tiene una tienda. Y que pues nos la va a cambiar por un poquito de leche. Ella nos va a dar leche a nosotros. Muy bien, vamos a coger aquí ahora otra piedra. Por aquí ya no hay que pasar más, ¿vale? Aquí solo es para recoger cosas. Aquí, como veis, aquí hay menos pantallas, ¿vale? Que en la otra parte. Y en casi todas hay algo. En casi todas. Muy bien, cogemos esto. Vamos a coger el cristal. No vamos a entrar aquí todavía porque aquí hay un mago. Pero para el mago necesitamos coger un diamante. Que todavía no tenemos. El diamante lo conseguiremos luego. Muy bien. Y ahora vamos a ir a coger otra piedra. Que no la he cogido antes, no sé por qué. Imagino que porque estaba muy lejos. No, estaba justo a la derecha donde hemos empezado, ¿vale? Allí también hay una casita, ¿vale? Donde hay un herrero que nos va a echar una manita. Vamos a coger esto. Take. De hecho, vamos a ver al herrero. Le vamos a dar la piedra. Bueno, aquí si hablamos con él, dice que nos puede ayudar con cualquier tipo de servicio. Pues llévame a mi casa. Y aquí a ver qué piedra era, a ver si me acuerdo. Me parece que era esta de aquí. Muy bien. Dice que la piedra que la ha convertido en el cristal azul. Perfecto. Ahora vamos a ir aquí, a esta especie de forja. Dice Hine, pero yo eso de Hine, yo no sé qué es, la verdad. Y vamos a ver. Exit. Aquí yo debería tener eso, el cristal transparente, lo vamos a utilizar. Dice que podemos encristar en la máquina y consigues una especie de polvo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ir a la máquina. Y vamos a meter aquí las piedras en la máquina. Vamos para allá. Que esto no me acuerdo qué lo que daba. Me parece que daba el diamante. Muy bien. Vamos a usar la piedra. Además, esta había que ponerlas en un orden. Que si no me equivoco, era la piedra. Primero la rosa. Esta. No. Ahora esta es la amarilla. Pues era esta. Entonces, esto es la rosa. Eso es. Ahora vamos a meter la amarilla. Muy bien, y ahora otra piedra. Ahí está. Y dice que se ha materializado un diamante. Antes de coger el diamante, vamos a subir y vamos a ir a por la leche. Que está justo aquí, a la izquierda del todo. Donde está la vendedora. La vendedora de rosas. Ese cristal no lo podemos coger todavía, necesitaremos un poquito de magia. Ya lo cogeremos de un pergamino, vamos a hablar con ella y nos dice que bueno, que esto es una tienda con comida y que podemos comprar lo que queramos, ¿vale? Si ahora mismo le damos la botella, dice que Nanai de la China, ¿vale? Dice nothing happened. Todo lo que hay que hacer es darle la flor. Dice, oh, qué flor tan bonita, gracias, te ayudaré, ahora sí, ahora sí. Todas las cosas se pagan.
Ahora sí, le damos la botella. Dice que la mujer la llena con leche. Y es que esta leche nos va a hacer falta, ¿vale? Porque vamos a hacer ahí una especie de chisen. Ahí donde el mago. El mago nos va a dar... aquí, con eso vamos a conseguir un... un power. Vamos para allá. Para abajo. Para casa del mago. Muy bien. Vamos aquí. Si intentamos hablar con él, pasa de nosotros, ¿vale? Dice, ¿qué? ¿Qué tío más amable? Le damos el diamante y aquí que todo el mundo ya... sí. Oh, mi amado diamante. Te voy a pagar por él. Vas a poder utilizar mi kettle mágico y te voy a dar este pergamino mágico para que lo utilices. Muy bien. Y ahora aquí vamos a meter... bueno, vamos a examinar. Dice que no hay nada, ¿vale? Siempre un clásico. Vale. Y aquí en el kettle tenemos que utilizar... el powder. Muy bien. ¿Qué más? Era el powder. La botella con la leche. Se ve que lo necesita el hechizo. El pegamento. Un poquito de pegamento siempre viene bien. Ahí está. Y vamos a removerlo todo con una cuchara. Ahí. Ahí está. Lo utilizamos y dice que mezclamos todos los componentes y el kettle produce el cristal blanco. Pues muy bien, ya tenemos el cristal blanco. De hecho, tenemos el cristal blanco y el cristal azul. Así que ya lo único que nos falta es conseguir ese otro cristal que hemos visto antes, el cristal rojo. Y nada, con esto ya termina la aventura. Como veis, es un juego muy, 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 muy sencillito, ¿vale? Yo creo que quizás es la aventura gráfica más corta que hemos traído. Porque sí que es verdad que el Awakening era cortito, era también bastante cortito el Karen and the Tangle Tentacles. Oh, qué maravilla ese, voy a dejar el enlace por aquí si no habéis visto. A ver, el cristal estaba aquí. Muy bien. Examinamos y decimos que no lo podemos coger. Pero, utilizando aquí un poquito de magia, dice que tú lees el hechizo y el cristal cae. Y ahora es tuyo. Muy bien, ya tenemos todos. Y ahora vamos a dejar los cristales aquí en esta especie de bahías que tienen aquí. Muy bien, aquí utilizamos el cristal azul. Exit. Estupendo. Ponemos el cristal en la bahía. Ahora luego venimos aquí a la puerta, que no utilizaremos el tercer cristal. Muy bien, aquí. Vamos a utilizar el cristal rojo. Muy bien. Y finalmente, y con esto ya termina el juego, que es muy cortito como veis. Exit, siempre me equivoco, leches. Utilizamos el cristal en la puerta y dice que la puerta se abre. Y ya está, ya ha terminado, vea, 23 minutos y 56 segundos justo ahora. Dice, bien hecho, con mucha suerte has vuelto a casa hoy. Nunca te olvidarás del día en el que te despertaste en la isla. Lo has intentado por todos tus medios, pero no has conseguido encontrar ninguna señal de esa isla. Solo un sueño, ¿eh? Y ya está, aquí sale la pantalla ya del final. Wispa, autor, Piotr Kuciapski. Y copyright de 1996 por LK Avalon. Y craqueado, bueno, por esta gente que total, que además el crack tampoco hacía falta. En fin, porque tampoco hace falta un montón de entrenamiento porque no puedes morir. Pues una aventura a mí me ha gustado bastante, pese a que haya sido cortito, la verdad. Yo os digo, el modo de juego me ha recordado bastante al de al Awakening, si bien el Awakening me gustó más. De hecho, a ver, de todas las aventuras gráficas que hemos tenido al canal, pues quizás esta es la más flojita, ¿no? Pero espero que no sea la última, porque es un género que, bueno, como ya he dicho alguna vez, a mí personalmente me encanta. Y es una lástima que no sea más larga, ¿no? Aunque bueno, también sin pasarse, porque la de Zazma Kraken, o sea, ese vídeo es que duró 3 horas y pico, o sea, vaya tela. En fin, pues nada, primer vídeo del año, primer vídeo cortito, a ver si para la semana que viene traigo un juego chuli chuli. Y eso es, que os cuidéis chicos, por favor, cuidaos que está poniéndose la cosa chuki. Así que sin más, la semana que viene, o mejor dicho, en el próximo vídeo, más y mejor, porque peor es imposible. Hasta el próximo vídeo.